Hoy la verdad que os traigo malas noticias. Me he enterado que ha fallecido a la edad de ochenta años Claudio Bierth-Boyd. Y mucha gente por el nombre tal vez no le conozca, pero seguramente si os hablo de series como La vuelta al mundo de Willy Fogg, Ruy el pequeño Cid, D'Artacán y los tres mosqueperros, David el Nomo, etc., seguramente que os suene y habrá sido la infancia de muchos de vosotros, como también fue la mía. Y la verdad es que a mí me apena bastante porque todas estas series eh, me marcaron mucho durante la infancia. A pesar que hoy en día no conservo mucho material de. de todas ellas, tengo apenas unos pocos álbumes de cromos, algunos juegos de cartas, alguna que otra serie en DVD de estas que han reeditado actualmente. Y bueno, poco más, pero sí que me traen muy buenos recuerdos de todos aquellos años del colegio, de la época de la EGB, donde cambiábamos estos cromos que salían en Danone con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase, y era todo un mundo divertidísimo, donde no había preocupaciones, donde los niños estábamos alegres y, y no había todo este rollo que hay ahora, que es como que estás en tensión, en fin. Eh, eran otros tiempos y. tiempos que ya, por desgracia, no volverán. Y con la muerte de Claudio se confirma que cada vez que muere uno de estos grandes que nos acompañaron en nuestra infancia y que fueron parte de nuestra infancia, pues se pierde un poquito más de ella. Y por eso mucha gente, como, como yo, por ejemplo, coleccionamos este tipo de material para recordar todos estos años y, y, bueno, de alguna manera revivir una vez más nuestra infancia y también es una forma de evadirse del mundo este en el que vivimos hoy en día, que solo hay miseria, solo hay malos rollos y estas cosas traen un poco de alegría. Y bueno, este hombre eh, fue muy importante en la industria del dibujo animado español, porque aparte de distribuir material en la década de los setentas, eh, distribuyó series como La Abeja Maya, El Bosque de Talak y muchas otras. Pero un buen día dijo: ¿y por qué no creo yo una compañía propia que, que pueda hacer yo mis propias creaciones y todo esto? Y fue cuando surgió la BRB Internacional en el año 1970. Y, y todo este material que os voy a enseñar a continuación es de la BRB Internacional. Voy a empezar por juegos de cartas. Aquí conservo el de, la de Rui el Pequeño Thief, que esta es la mía original de la época. Y todas estas barajitas de series de animación las sacaba la marca Fournier. Y vamos a ver, 32 cartas que me traen muy, muy buenos recuerdos. De esta serie que a mí personalmente me encantaba. Me sé la canción, pero no la voy a cantar. <laughs> Alguna vez en algún festival de estos rollo rememorar la infancia, tipo eventos frikis de EGB y todo eso, eh, me he venido arriba y la he cantado, pero aquí no, no es plan, no es plan. Además que yo canto fatal. Esta serie estaba súper bien. Muchos la atacharán de lo que la atacharán, pero cuando veíamos la serie no estábamos pensando en nada de aquello que, que piensan muchos hoy en día, sobre el personaje. Nosotros veíamos la serie de dibujos como una serie de animación más y empatizábamos precisamente con Rui. Esta la tengo completa. Después tengo la de D'Artagnan y los tres mosqueperros. Y de esta me faltan varias cartas que he ido perdiendo a lo largo de los años. Pero también era una serie que me gustaba muchísimo. Todo este tipo de series las veíamos, creo que todos los niños, porque claro, las pasaban a mediodía, a. Un horario, en un horario muy bueno, y no nos las podíamos perder. Uf, qué recuerdos. Es que es ver todas estas cartas y es que alucino. Porque claro, te devuelven a tu niñez. Además que eran muy chulas. de estas por desgracia como digo no no conservo la caja ni tampoco el juego completo pero bueno estas son las mías las que tuve yo y las que jugué tanto en aquellos años y tenía un montonazo de muñequitos de estos tipo Dunkin de los que te tocaban en los pastelitos y por desgracia los perdí. Algún día hablaré de cómo perdí mis muñecos y cómo por gilipollas no los recuperé porque pude haber recuperado mucho de, muchos de ellos y no los recuperé y es una losa que llevo encima. Ya lo contaré en, en un vídeo especial porque telita, ya, ya me vale a mí. Y os voy a enseñar el primero de los álbumes, el de David El Nomo, de Danone. Danone sacó muchos de estos álbumes de cromos y la verdad es que estaban bastante bien. Todas estas series ni que decir tiene que en la época fueron punteras. ¿Quién no recuerda a los trolls? A aquellos trolls que se les caía el moco. Bueno, y esta imagen es que es súper icónica. Aquí David diciendo soy siete veces más fuerte que tú. Estaba súper bien esta, esta serie. Los álbumes de Danole lo que tenían era que eran bastante cortitos, pero molaban mucho. Y aquí probablemente uno de mis favoritos, el de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Este álbum me gustaba, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. De todas estas colecciones también sacaron álbumes de, 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 otras, de otras editoriales, como por ejemplo Fair y todas estas. Que solía sacar mucho de esto. Esta página central me encantaba porque aquí te venían todos los personajes. Willy Fogg, Romy, Rigodón, Pico el Campeón. <laughs> Vaya, estos dos eran la risa. El Dix este siempre estaba. Vamos, bully. Y el bully era como medio retrasado. Era ahí el típico secuaz, tontorrón. El chivo este, Lord Guinness. <laughs> Sullivan, el malo. Y este era el transfer, el secuaz de Sullivan, que era el que hacía el trabajo sucio y siempre estaba intentando boicotear a Willy Fogg para que todo le saliera mal y no pudiera dar la vuelta al mundo. Porque era una apuesta que habían hecho, que, que daba la vuelta al mundo en ochenta días. Joder, esta, esta colección es que es bestial, me encanta, me trae unos recuerdos. Y luego de Rui tengo el pack que sacaron en DVD, especial 25 aniversario. La verdad es que está bien, viene la serie completa en 6 DVDs, pero el diseño no me termina de convencer, es como muy de esta época, a pesar de que ya tiene sus añitos. Pues eso, son 6 DVDs y aquí viene la serie completa. Yo creo que esta serie, la de Ruy el Pequeño Cid junto con Ulises 31, Dragones y Mazmorras, Comando G, Belfi Lilibit, es una de mis series favoritas de los 80. Me marcó muchísimo esta serie. Y nada, con esto os voy a despedir porque este vídeo eh, pretende ser un vídeo cortito y sobre todo una especie de llanto y homenaje a, a este genio que fue Claudio y que tantas buenas series nos dio en todos esos años y al, al que tanto tenemos que agradecer muchos de nosotros. Muchas gracias, Claudio, y descansa en paz allí donde estés.